Muy buenas amantes de la buena cerveza, bienvenidos a este vuestro canal A Toda Birra. ¡A Toda Birra! Vale, pues os vamos a contar que nos hemos pillado un nuevo kit de elaboración de cerveza artesanal en casa, en este caso de cocinista. Nos acaba de llegar el paquete y estamos ansiosos por enseñaros el contenido del kit y verlo nosotros también, así que vamos a por ello. Este kit nos va a traer todos los utensilios necesarios para la elaboración de cerveza y también nos va a traer el kit para elaborar, en este caso con extracto de malta, una cerveza de estilo abadía. Es un kit de los sencillos, no necesitamos hacer maceración, trasiego, lavado de grano, etc. Ya os contaremos más adelante cómo se realiza, miraremos las instrucciones, pero es muy sencillo. Como veis, aquí abajo tiene pegado el sobre de levadura para fermentar nuestra cerveza. Tenemos aquí el siguiente ingrediente, tenemos un kilo de dextrosa, como sabéis, azúcar de maíz para realizar la carbonatación de nuestra cerveza. Vamos con los utensilios. Nos encontramos en primer lugar con un chapador para poner las chapas a nuestras botellas de cerveza una vez embotellada. Tenemos un cepillo para limpiar el interior de nuestras botellas. Como sabéis y os hemos indicado en otras ocasiones, la higiene es súper importante en la elaboración de cerveza. Tenemos aquí una paleta diseñada exclusivamente con estos agujeros para remover perfectamente nuestro mosto cuando lo estamos elaborando. Nosotros hemos pillado en la página de Cocinista esta manguera de silicona que vamos a conectar en el grifo del fermentador y en el otro extremo conectaremos la varilla de llenado de botellas. Como veis, en el extremo tiene una válvula que al presionar nos va a dejar salir el líquido y al dejar de presionar, pues no va a salir el líquido. Una imagen vale más que mil palabras, así que vamos a por ello. Tenemos la botella, introducimos la varilla llenadora, pulsamos y saldrá la cerveza. Cuando dejemos de pulsar, dejará de salir. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos una bolsa con un montón de cosas. Tenemos un densímetro con el que vamos a medir la densidad inicial y final de nuestro mosto. Tenemos aquí una probeta que viene aquí con esta base. Entonces aquí tomaremos nuestra muestra de mosto, introduciremos dentro el densímetro y haremos la prueba de densidad. Tenemos por otro lado el grifo de nuestro cubo fermentador. Tenemos también estas tres cucharillas con tres medidas diferentes para echar el azúcar o dextrosa a las botellas. Y son para botellas de 33 centilitros, de medio litro y de 75. En función de la botella que tengamos, pues echaremos una cantidad mayor o menor de dextrosa o azúcar para hacer la última fermentación en botella y carbonatación de nuestra cerveza. Por otro lado, tenemos aquí también un airlock. Tenemos también una bolsa con un montón de chapas para nuestras botellas. Tenemos también un sobre de vaselina para sellar el grifo del fermentador y también, si queréis, el airlock. Tenemos también un bote de polvo sanitizante con el que haremos una solución con agua para desinfectar todos nuestros utensilios. Y tenemos también un termómetro adhesivo que pegaremos en el exterior de nuestro fermentador para controlar la temperatura durante la fermentación. Tenemos también esta bolsa de regalo que está muy chula. Y por último, tenemos nuestro cubo fermentador. Como os hemos dicho, es un kit de 17 litros, aquí viene marcado hasta 15. Aquí tenemos el orificio donde pondremos nuestro grifo. Por último, tenemos aquí la tapa con este orificio de goma donde introduciremos el airlock. Esta tapa la pondremos en el fermentador, quedará completamente sellado. Y también tenemos un manual de instrucciones donde vemos todo el proceso. Así que estamos deseando utilizar nuestro kit, volver a hacer una elaboración de cerveza y, como siempre, continuamos a toda birra. ¡A toda birra!